Qué tal mi gente, la monarquía inglesa eh, se tambalea y para ello Camila Parker Bowles que está viendo un poquito con ojo avisor lo que está sucediendo y vislumbrando lo que puede suceder y es que Harry y Meghan Markle tiene puesto su mirada en un posible regreso en el caso de que su padre no pueda continuar y evidentemente si habría reconciliación con William para poder entrar en la casa real pero no con Camila Parker a la que ya sabemos que no la pueden ni ver, ¿no? Así que mi gente. Si os parece eh, vamos a hablar del pulso que Meghan Markle eh, está teniendo con Camila Parker. Comenzamos. Bueno, fijaros hasta qué punto eh, esto, esto es bastante fuerte, en que en una monarquía que una monarquía se dice que la más importante de todo el mundo haya un, eh, un pulso entre dos de las personas de los miembros más importantes, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier miembro, digamos, directo, ¿no? Como, como son Harry, Megan, Camila Parker, William, Kate, digamos, los lo que están, ¿no? Y siempre han estado. Es verdad que William, perdón, que Harry y Megan están un poco como apartados por decisión propia, todo hay que decirlo, pero eso no significa que si fuera necesario eh, pedir ayuda a William, a su hermano, en algún momento, eh, yo creo que Harry y Megan están por la labor de volver. De hecho, es lo que no paran de, de, bueno, de insinuar en más de una ocasión, ¿no? Pero claro, se encuentran con un problema y es que según titula en Blau, Camila Parker Bowles destierra a la mujer que tiene loco a Carlos III. Camila Parker Bowles toma medidas drásticas en medio de la crisis de la familia real. Bueno, la familia real británica se enfrenta a una crisis sin precedente con el devastador diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, como sabéis, lo que ha desencadenado una frenética actividad en el Palacio de Buckingham mientras la realeza se prepara para enfrentar el futuro con determinación. Eh, sin embargo, en medio de esta conmoción, otra figura emerge con eh, advertencias preocupantes sobre el futuro de la monarquía. Camila, Parker Bowles, con la salud del monarca, Carlos III, deteriorándose cada vez más, se están considerando medidas drásticas para garantizar la continuidad de la monarquía en tiempos de crisis. Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de que el príncipe Guillermo asuma el papel de príncipe regente en caso de que el rey se vuelva incapaz de cumplir con sus deberes oficiales una medida contemplada en la legislación británica o sea que para nada es, desen... es una locura lo que estamos hablando porque está en la legalidad de la realeza británica sin embargo esta eventualidad plantea tensiones y conflictos dentro de la familia real fijaros que al final camila parker con todo lo que le ha costado ser Primero mmm, princesa, luego reina, y ahora eh, que tiene el caramelito, que prácticamente lo está saboreando, que le, quiten, que le quiten ese poder real que tiene, porque esté en horas baja el rey Carlos III, recuperándose de un cáncer, que no sabemos si va a durar tres meses, seis meses, un año, si, si lo va a tener tan deteriorado física y mentalmente, que incluso, aunque no quiera abdicar, eh, pero llega un punto que la legalidad de la monarquía británica forzaría un poco, eh, digamos, no la abdicación como tal, pero sí que sea regente, no, digamos que ocupe su lugar el príncipe eh, William. Bueno, incluso si Kate Middleton no está a su lado, la abdicación no se contempla como una opción viable, ya que podría abrir la puerta para que el príncipe Harry asuma un papel importante dentro de la casa real, ¿no? Si os fijáis, eh, están intentando por todos los medios, Carlos III y sobre todo la, re la reina Camila, de que esto no sea así porque abrirían la puerta a que pudiera volver eh, Harry y Meghan, ¿no? Porque, eh, a ver, ella sabe que ella no lo va a permitir, pero claro, no sabe si con William se puede arreglar. Entonces, claro, mientras que ella esté, no lo va a permitir y va a tomar decisiones drásticas. Vamos a ver qué tipo de decisiones. Bueno, tensiones en Buckingham Palace, Camila versus Meghan. O sea, fijaros que el titular es el que es, ¿no? Pero es precisamente la presencia del príncipe Harry y Meghan Markle lo que causa preocupación. A Camila Parker Bowles, la actual reina de Inglaterra, se opone firmemente a la idea de que Harry y Meghan regresen al Reino Unido y retomen sus responsabilidades reales como miembros de la firma The Firm. Eh, según Camila, la presencia de Meghan en Inglaterra solo traería problemas, dado que muchos de los males de Carlos III han sido atribuidos a su controvertida nuera y también al príncipe Harry, que ha tenido una adolescencia. Eh, y un principio de adultez bastante complejo, con muchísimas polémicas y que, claro, eh, si se le perdona y regresa, ¿os imagináis el percal, la situación de que se le perdone, que regrese y la, y la lieparda? O sea, sería como, bueno, en fin, hemos, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Se, se está cargando la monarquía, ¿ahora qué hacemos? Ahora... De nuevo, que le hemos dado una segunda oportunidad, lo echamos, que, que ahora vamos a quedar mal nosotros, ¿no? Y ellos como las víctimas, en fin. Bueno, la decisión draconiana de Camila, Megan fuera del palacio, por lo tanto, Camila ha tomado la decisión de desterrar a Megan, la duquesa de 42 años del palacio. No quiere verla ni siquiera en estos tiempos de crisis. Ha presionado a Carlos para que le dé un ultimátum a Guillermo, si tanto su enfermedad como la de Kate Middleton se agravan. Ella solo contará con el apoyo de Guillermo, la princesa Ana, los duques de Edimburgo y otros miembros de la familia real, excluyendo a Harry y a Meghan en, eh, de la ecuación. Bueno, esta situación ha generado un creciente, una creciente tensión en Buckingham, con Camila Parker Bowles instando a la Royal Family a mantenerse unida y firme en sus responsabilidades como soberano tras el Brexit, que digamos que es la salida de Meghan y Harry, que es como se le, se le denomina. Eh, y las extrovertidas, controvertidas declaraciones de Meghan Markle en contra de la corona. Camila deja en claro que la actriz no tiene cabida nuevamente en la Casa Real, pase lo que pase. Así que mientras la familia real británica enfrenta una crisis de salud con el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton y Carlos III, también se enfrenta a tensiones internas sobre quién asumirá el trono en el futuro y cómo manejar la presencia de Harry y Meghan en la Casa Real. En medio de esta incertidumbre, Camila Parker Bowes emerge como una figura central ejerciendo su influencia para proteger el legado y la echabilidad de la monarquía británica. Fijaros que Camila Parker, desde que no está el rey y, y ahora William, que también ahora está de vacaciones hasta mediados de abril, no volvería a la Casa Real Británica, a los actos oficiales. Camila Parker ahora mismo es la única que está haciendo actos oficiales o que ya va a retomar los actos oficiales. Eh, después de la Semana Santa, es decir, ahora esta semana, que la, que la semana pasada ya también incluso ya estuvo, eh, bueno, en, en este domingo de Pascua, como sabéis, y evidentemente pues ahora todo lo que se espera es que ella siga ganando peso y poder. Entonces, claro, Megan Markle y Harry lo van a tener bastante complicado si quieren regresar, eh, eh, al menos estando ella. Otra cosa es que, bueno, se abdique o él esté muy mal y se dé de baja. Y como regente el príncipe William eh, sea el que, el que más mande, digámoslo así, el que haga un poco de sustituto del rey. Eh, y evidentemente, pues claro, si William se reconcilia con Harry, ahí Camila Parker no puede hacer nada, ¿no? Pero claro, por eso Camila quiere seguir teniendo el poder, quiere seguir siendo la reina y por eso Carlos III aparte. Carlos III lleva toda la vida, setenta y tantos años, esperando el momento de ser el rey. Y justo cuando, cuando casi, casi le dicen que es el rey, porque se dice que además que él lo sabía como desde hace muchísimos meses, que mínimo desde diciembre, que sabía lo del tema del cáncer. Y hay otras personas que dicen que hasta eh, estando en vida su madre ya tenía cáncer. Yo esto ya me extraña, sinceramente. Pero bueno. En fin, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Saludos.